día triste entre comillas para Super Fighters Deluxe, ya que, como muchos sabrán, el famoso server de Deadpool acaba de sufrir un raideo histórico. Para los que no sepan qué es un raideo, prácticamente es como un hackeo al servidor, donde finalmente todo lo que conocemos del server desapareció. Hackearon a mucha gente y todos los canales y roles fueron o modificados o simplemente eliminados. En este video te explicaré a detalle sin cloro y directos al grano qué es lo que pasó e intentaremos saber quién fue el culpable de todo esto. De verdad os recomiendo ver todo ya que habrá sorpresitas para muchos. Bueno, creo que ya lo sabemos, pero para los que no, daré un contexto de lo que pasó. Bueno, nuestro querido servidor de Discord de SFD pues sufrió, como dije al inicio, un raideo. Esto por lo que fuentes cercanas dicen, pasó el 16 de junio de este año, 2024 hora española más o menos a las 2 de la madrugada, pero sacando cálculos y por algunos testigos, el raideo tomando el horario de Latam fue el 15 de junio, casi por la noche, dicen más o menos que a las 7 de la noche tomando la hora de Venezuela, donde más de 2000 personas fueron baneadas del servidor. Como dije, todo el servidor está un caos, a día de hoy al parecer lo eliminaron ya que los enlaces de invitación ya no sirven. Esto tomó por sorpresa a muchos, y nada más al saber esto, ya habían sospechosos de quienes pudieron ser. Antes de pasar a ver a los sospechosos, decir que parece que el staff del servidor tenía una copia de seguridad del server por si pasaba esto, y ahí está otra vez de vuelta. Creo que muchos ya lo saben, pero para gente como yo, os resultará esta info algo curiosa y es que Udex, el creador del Super Fighters Redux, CSSFD que rompió mi PCXD, y mano derecha de Gurt, el creador del juego, dicen que odia a los del SFDESP. Con esto mucha gente estuvo acusando a Udex desde un inicio, pueden ver algunas capturas, pero al final se descubrieron más sospechosos. Gracias a la información de un compa mío, dice que un jugador del servidor del Deadpool fue quien pudo causar esto, ya que le mandó directamente un mensaje al Discord diciendo que fue él. Ahora que sabemos, analizaremos cada sospechoso e intentaremos sacar conclusiones del tema. Como ya os dije, Udex es como la mano derecha de Gurt, alguien que maneja un bot llamado Mito el cual permitía ver servidores del SFD sin acceder a él. Lo que pasa es que este bot ya no funcionaba, y mucha gente dice que, un compa de Udex, quien se sospecha ser Maniac Lucer, le informó a Udex sobre el server, tirando mierdas de él, llegando a meter que había gore del CSFD. La cosa es que, sumando que Udex tiene un odio a los del ESP, dicen que, como justicia, usó su bot y pues pasó lo que pasó. Pues al ver esto, tiene mucho sentido, las cosas concuerdan, pero según otras personas, hay argumentos que rompen con esto, os lo leeré. En resumen, Udex a esa hora estaba durmiendo XD, ya que al parecer es de Italia y a esa hora estaba mimiendo, por lo cual es imposible que haya podido ser él, y algo que sí puede romper con que fue Udex, es que la gente rastreó la IP del que fuera quien hizo esto, y resultó ser alguien de Venezuela. Entonces, añadiendo que poco después apareció en los servidores del juego esto que ven en pantalla, que también se sabe que el servidor ese es de Venezuela, podríamos descartar a Udex como culpable. Con esto pasamos con el otro culpable. Este es otro sospechoso, confirmado por mi amigo Ete, dice que por rabia que le tenía al server, bueno algo así XD, hizo el raideo con ayuda de un moderador. Os dejo en pantalla toda la info que pudo dar. Bueno, no queda nada más que decir sobre este men, por lo cual veremos con lo que tenemos quién pudo haber sido el culpable de esta tragedia. Os voy a ser sincero, la opción de Udex sonó muy fuerte, pero cuando metieron al random, pues también tenía un poco de lógica, aunque hay cosas que no me cuadran. Primero, si fuera el random, difícilmente él solo pudo haber hecho esto, por lo cual necesitaría ayuda de un moderador. Por lo cual podemos sacar un tercer culpable, puede que Udex tenga un odio al servidor, pero con los pocos datos que tenemos sobre si es culpable, no podemos asegurar que haya sido él, pudo haber sido cualquier otro mod que manejaba su bot.
con lo cual, aunque pueda parecer extraño, muy difícilmente pudo haber sido Udex o un random, lo más probable es que haya podido ser alguien que controlaba el bot de Udex o algún moderador traicionero, pero si con eso no estáis satisfechos, con la ayuda de las localizaciones IP que sacaron, difícilmente Udex tenga algún compa que controle el bot que sea de Venezuela, y si preguntan que si quizá pudo usar una VPN para cambiar su IP. Pues no sabría responder, todo depende de qué técnicas hayan usado para localizar su ubicación. Suponiendo que de verdad haya podido ocultar de verdad su ubicación real, pues es posible que el culpable haya podido ser no directamente Udex, sino algún compa de él que controlaba el bot. Pero si no fue así, pues puede que haya habido un sus entre ellos. Un último culpable podemos decir que son los moderadores, por no estar monitoreando bien el servidor y no sacar esos bots que no funcionaban, aparte que ahí ya se hubiera sabido quién hubiera sido el culpable del raideo. Dejo que ustedes elijan quién pudo ser el culpable y si tienen algún otro, discutiremos en comentarios. Por último, ¿es bueno lo que le pasó al servidor? Eso lo hablaremos en otro video, soy el Cubo Super Peleador y nos vemos. ¡Bene!